acción social la que lleva adelante el Ministerio de Vivienda, pero claramente, ante una cantidad de situaciones complejas, el compromiso y la disposición, que es notorio en la última etapa, es realmente decisivo para seguir empujando cambios, transformaciones y contención en una cantidad de circunstancias. Recién se comentaba de los convenios que vamos a firmar en la jornada de hoy, pero más allá de estos convenios que tienen esta trascendencia pública, todos los días tenemos una novedad. Ahora Fernanda me comentaba, me hacía acuerdo, a que los subsidios por alquiler para personas migrantes ya se empezaron a brindar y eso está dando una cantidad de soluciones habitacionales a personas que nos distinguen eligiendo a nuestro país para desarrollar su vida. También ya empezaron las obras en el centro de referencia para personas migrantes, que esperamos que en el mes de diciembre ya sea un hecho, con una respuesta muy integral. Y lo que tiene que ver con los convenios que recién se referían, por un lado es mantener un convenio que viene durante años, que está bien y por eso se mantiene. Lo hablaba con Mónica más temprano, que justamente lo que hace es, a través de la Casa Medio Camino, dar contención a mujeres víctimas de violencia que están en una etapa ya para un empujón y en la recta final. Y así como agradecemos nuevamente la renovación de este convenio, que es muy importante, también estamos innovando con otro convenio en la jornada de hoy. Innovando que también honra el espíritu de la normativa. En muchas oportunidades hemos dicho que una ley que existe y no se cumple es peor que una ley inexistente. Porque una ley que existe y no se cumple genera una expectativa en una población que, con el correr del tiempo, el incumplimiento lo que arrastra es frustración. Y ahí me tocó, como diputado, miembro de la Comisión de Salud, votar la ley de salud mental, que está bien inspirada, que habla de un cambio de paradigma, de sacar de instituciones o del modelo asilar para justamente recurrir a otro tipo de soluciones habitacionales, pero que durante mucho tiempo esa normativa no se cumplió, por lo tanto la frustración estaba ahí. Y este convenio que vamos a firmar hoy a continuación, lo que permite es un paso al cumplimiento nada más ni nada menos que de la ley de salud mental y con ello dar una mejor calidad de vida a una cantidad de personas que realmente necesitan este tipo de acciones. En ese convenio que se refería, el Ministerio de Vivienda aporta las soluciones habitacionales para que personas sin hogar, con problemas de salud mental, tengan un lugar donde apoyarse desde el punto de vista técnico, apoyarse desde el punto de vista social, apoyarse desde el punto de vista de la contención, pero disponiendo nada más ni nada menos que de una vivienda o de una solución habitacional las 24 horas del día. Por eso, para nosotros el paso es enorme. Es ponernos en el lugar de una persona que no tiene dónde ir. Es ponernos en el lugar de una persona que en este momento no tiene dónde estar. Y que no solamente va a tener dónde estar, sino que va a tener dónde estar de acuerdo a diferentes características habitacionales, pero también con todo el apoyo social, con el acompañamiento y la contención que les permita esas herramientas y oportunidades para tener una mayor autonomía. Así que son importantísimos los convenios, pero destacámosle un principio, que es la disposición. La disposición. Se nos decía muy en la interna del Ministerio de Desarrollo Social que un gran desafío es el trabajo a fondo entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda. Se está dando esa etapa producto de los equipos técnicos, producto del compromiso que hay del personal de una u otra institución y de la voluntad política de dar estos pasos. Así que con esa gratitud que presenta la ocasión, pero que va más allá de una ocasión aislada, con esa convicción de que se está en la dirección y el camino correcto, conociendo la complejidad de una cantidad de circunstancias, pero reafirmando este camino, es que una vez más agradecemos al ministro, su secretario, el resto de las autoridades, al equipo y a esa decisión diaria de trabajar en conjunto para un país de más oportunidades. Muchas gracias. En esta reunión, para materializar un convenio con la firma de ambos ministerios, donde se ve un trabajo multidisciplinario de gran sensibilidad social
muy necesario para una problemática que hoy tiene nuestro país y, como siempre lo decimos, las soluciones que hay que proporcionar es justamente aquellas que atienden a los reales problemas de la gente. Agradezco también la presencia de la Presidenta del Banco Hipotecario de Uruguay. Y en realidad, con el Ministerio de Desarrollo Social, así como lo hemos hecho con otros ministerios desde que estamos aquí, llevamos un poco más de 4 meses, y también con todas las intendencias departamentales, con las cuales también hemos firmado convenios de viviendas y de ordenamiento territorial, pensamos de que un Estado presente es aquel que lo demuestra en los hechos de que puede trabajar en forma mancomunada, en forma multidisciplinaria, para atender esos problemas de los que hacíamos hoy referencia. Es por eso que hoy vamos nada menos que materializar también lo que es la Casa de Medio Camino, que ya hace un tiempo que estaba, digamos, en programa o que estaba en vías de funcionar, y también un convenio de salud mental. Tan necesario en el día de hoy, un problema tan serio que hoy tiene nuestro país y que pensamos de que el Estado tiene que estar presente. Y en esta oportunidad, con este convenio que 2 ministerios del Gobierno Nacional firman en este acto y que lo vamos a materializar en los hechos, porque de nada sirve, como decía muy bien el Ministro Lema recién, firmar leyes o resoluciones o cosas que después no se cumplan. Entonces, nosotros cuando firmamos esto sí nos comprometemos a que se lleve en la práctica y que realmente se dé solución en ambos casos tan necesarios, esas soluciones tan necesarias que hoy espera nuestra sociedad una respuesta. El Estado, el Gobierno Nacional, da respuesta a los problemas de la gente y hoy estamos firmando este convenio, como firmamos el otro con INISA también para los jóvenes que estaban cumpliendo su sanción en el instituto en el INISA, como lo hicimos también con los inmigrantes y como lo hemos hecho con otros ministerios, hoy estamos sí llevando adelante esto para dar soluciones habitacionales. El Ministerio de Vivienda, como tal, y Ordenamiento Territorial, se compromete a dar soluciones habitacionales para todo este grupo, a toda esta población, ya sea en el caso de las mujeres que padecen violencia doméstica basada en género, o en este caso de sin distinción ninguna, ni de raza, ni de género, ni de nada por el estilo, para todos aquellos también que padecen problemas de salud mental. Por eso yo, complacido, voy a firmar este convenio en este acto y les agradezco muchísimo la presencia a todos. Gracias.